suena el timbre y ya tenemos a nuestro participante en el Campeonato Interplanetario Interoceánico Mundial de Recreo, nuestro amigo Cristian Divetta, que viene por la revancha, viene a todo o nada. Cristian, querido, buen día. Bueno, la experiencia te ha servido, o sea que llegás ahora recargado. Muy recargado, y aparte vamos a empezar con la vara muy alta. O sea, venís... Mi primer recreo, vamos bien arriba. Algo para valorar, es verdad lo que dice la producción, bien al piso. No como otros, no quiero mencionar a Chavero o a Aldo Valle, que no vienen al piso, ¿no? Usted viene Valle, y pone la carita. Metió tres recreos. Metió uno de más. No. Bueno, vamos a comenzar, Cristian. Usted tiene ahí la data, yo la tengo por acá también, pero sí. Bueno. Bueno, Tano, viste que en épocas de frío... Abrígame. No, déjame decirlo a mí, por sí, favor. Sí, sí, no, yo en esta ni me meto. En épocas de frío, en el invierno, sí, siempre está bueno abrigar la cotorra. Claro, sí, 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 sí. Igual que los, así los, que, los perritos, los gatos, todo, ¿no? Mi primer recreo, abrígame la cotorra. A ver, ¿de qué se trata? Chicos, ¿esto es una planta de lechuga? Es una cotorra, Tano. Mirá, que tiene frío. Tiene Tano. Frío, ¿eh? Qué feo que cuando esto vienen y te tapan. ¿No les pasa, chicos, a ustedes? Cuando vos estás durmiendo calentito y... O se... te roban la colcha. Claro, está bien lo que hace. Ahora, nunca había visto esto, una cotorra. Vos te abrigás la cotorra en... Y yo no tengo, sí, pero fíjate que acá la cotorra, ¿qué hace? No solamente se abriga, pero sino es un que clásico en La Paz, la cotorra. Hay muchos y loros. Pero claro, acá se abriga hasta la cabeza. Es todo un problema. El de las cotorras, las catas o no. ¿Qué diferencia hay entre una cotorra y una cata? Bueno, son diferentes contexturas. No suena igual, no suena no igual. No suenan igual, exactamente. La cotorra que abrigame no, la cata. No, no, totalmente. Bueno, para arrancar, arrancó bien arriba, con un video... animalesco, es del gusto de Salas y compañía. ¿Esto era empezar con la vara alta? Esto era empezar, sí, con la vara alta. Bien. Imagínate. Estoy empezando a recibir mensajes, chicos. Chicos, ¿el segundo se llama? El segundo. Siempre cuando éramos chicos y le pedíamos la comida a la mamá, generalmente no estábamos de acuerdo. ¿Con la comida que te traía? Con la comida que te trae la mamá. Claro. ¿Y qué pasa? Llega el bife. Llega el bife, exactamente. El segundo recreo. El bife. A ver. Oh, otra vez guiso, mami, no había otra cosa para comer. ¿Qué querés comer? No sé, un bife. No. Hay un buen, hay una otra buena vez técnica, guiso, ¿no? El bife tiene una técnica así, hay que agarrar envión. Sí, y tiene que ser de sorpresa. Y tiene que ser de sorpresa. Tiene que ser de sorpresa, sí, para sí, que sí, te agarre ahí como... ¿eh? Y no tiene que doler, tiene que sonar. Tiene que sonar y tiene que ser a mano abierta. ¿Eh? Y esto para que nunca más rechace un guiso, básicamente. Bueno, vamos al tercero. El tercero. Esto le tiene que haber pasado a Sebastián Salas en varias oportunidades. A ver. El tercer recreo, juntadita con los vagos. A ver. Plena salida de sala. Lo llama la esposa. No, yo estoy deitado aquí durmiendo, cansado. Trabalhei demais. No, yo bebendo, segunda-feira. No, qué preparación, ¿no? Qué preparación. Y qué manera de tirar idea, ¿no? Y además es una jugada barata, digamos. Y más de una también, ¿no? Porque esto es para todos los géneros, para claramente. Todo, claro que sí. Bueno, chicos, 7:36 minutos de la mañana llega el bonus track. El bonus. Esto, ¿vos tenés una tía que se llama así o no? La tía Amalia, claro, es la que hace los asados los domingos en la familia. Epa. Yo te he contado varias veces. O sea, es real, por ¿no? Por supuesto, que... es real. Esto pasó un domingo en una juntada familiar, justo estábamos con el teléfono, y a la tía Amalia, que es el bonus track de este recreo, sí, le pasó esto, Tano. Este es tu tía posta, ¿no? ¿Esta es mi tía? Chicos, esto es... Es mi tía, lógicamente. O sea, hay un laburo de producción. Tía acá, está bien tu tía, para que nos quedemos tranquilos. Hoy día sí, esto pasó hace un par de semanas, hoy está bien. Debía haber pensado que esto iba a pasar.
Que hay una cuestión de contrapeso, ¿no? No, hay una cuestión de alcohol. No, 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 no. Sí, hay una cuestión de alcohol. Se claro. Pasó la mano con los porrones. Menos mal que son sobrinos, ¿no? Si fuera el enemigo, lo que diría. Me gusta porque todos van y recogen la calecita, chicos, antes que a la tía. Antes que a la tía levantan la calecita. Levantan la calecita. Eso ya me parece una exageración. Ella se queda como tirada. Se le cae la plata y un billete de 100 pesos. Hay un billete de 100 pesos. Ha perdido la línea, claramente. Totalmente. Fíjate que ella estira la mano pidiendo ayuda y nadie. Todos quieren levantar la calecita. Ahora, se rumorea que sigue ahí tirada todavía. ¿Vos estabas ahí cerca, Julián? Sí, estaba. Me late que vos viste venir la cosa y te hiciste. Miraste para el costado, porque la viste venir. Bueno, chicos, les digo que ha cerrado con algo que es muy bueno, que es traer algo autóctono. Así que no sé qué dirán ustedes. Tengo que ir con la devolución de mis compañeros. No se dejen tentar, es todo lo que les digo. No. Pido objetivos. La propuesta de Agustín. Ha traído como una picada, pareciera. No me gustaría, chicos, que se dejen tentar justamente a la hora de la devolución. Tienen que ser como son ustedes actualmente, ¿no? Implacables, imposible de incorruptibles. Tengo que hacer una denuncia, Tano. A ver. Tengo imágenes, capturas de un chat muy fuerte que me llegó ayer. ¿Te mandaba mensajes por privado? Me mandaba mensajes por privado. Primero amenazándome, mandándome un nene escupiendo. Y luego me ofrecen dólares. ¿Dólares? Yo no me voy a dejar corromper. Yo no sé si ese será tu... ¿Eso son dólares? ¿O son será el teléfono de Diveta ese? ¿Esto es real? Son 5 pesos los viejos. Claro. ¿Qué está diciendo? No lo niega. Fíjate que no lo niega. Mi oferta a su devolución, se acabaron los triples, vamos con los verdes, dice. O sea, ya pasó. Esto está todo mal. Directamente. O sea, bueno. Su ambición por ganar es terrible. Pero vos no, Seba, vos no te vas a dejar tentar. Jamás. Entonces, ¿qué te pareció este recreo? Revisale los bolsillos, Tano, por favor. ¿Qué te pareció este recreo, Sebastián, entonces? Y ahora no sé, che. No, ¿cómo que va? Decí lo que a vos te parece. No, el recreo, nefasto. Nefasto, horrible. Fue muy malo el recreo. Bueno, está bien. Pulgar no sé abajo. Si es para tanto. No me voy a dejar corromper. No te vas a hacer, ni siquiera por una picada. Por nada, no. Sebastián. Hermoso recreo, chicos. ¿Cómo hermoso? Pero para vos, mantener un poco la vida, Sebastián. Bueno. Campeón. Está ahí, Agustina. Yo no sé si en la historia de Mundial de los Recreos hemos tenido un recreo tan bueno como este. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir, Agustina? Me pareció que escuché mal. ¿Puede ser que me repitas, por Totalmente favor? Totalmente de acuerdo. Yo no sé si en la historia, desde que arrancamos Hola Mendoza, que cuánto van, más o menos unos 3 años, un poquito más. Sí. Arrancamos con Clarita Sechín, después Rodolfo Gravina, y nunca vi un recreo tan superior. Ajá. Bueno. O sea, aprobado para vos. Para mí, bueno, sí, claramente está aprobado. Chicos. Llamativo. Está bien. Rodolfo Gravina, me gustaría conocer tu devolución. Yo estoy muy sorprendido con esta situación, Tano. ¿Por qué? De cómo se venden mis compañeros. Bueno, o sea que vos vas a ser objetivo y no te vas a vender por nada. Yo voy a ser absolutamente objetivo, fundamentalmente porque yo no necesito el desayuno de Cristian porque yo me traje un tergopol. Su cartón corrugado. Mi horrible desayuno. Claro. Que es una cosa espantosa, que desayuno todas las mañanas. Eso, por favor. Cartón corrugado. Que, claro. Que todos me lo critican y después me lo roban. Sí. Digamos la Entonces, verdad. Entonces, a mí me pareció un excelente recreo y no estoy siendo corrompido, ¿eh? Y no estoy siendo corrompido porque me traje mi propio desayuno. Bueno, me ha sorprendido la devolución de mis compañeros. Yo creo que estuvo bueno, no sé si tanto como para la excelencia. Y ya están llegando mensajes, Cristian. Así que, bueno, estás bien. Recordá que no depende de nosotros. Estoy aprobado. Acá, ¿estás aprobado? Claro. Porque, claro, te diría casi unanimidad. Pero ahora falta la jurado que tenemos internacional. Bueno. El viernes y veremos si te clasifica a la semifinal o no. Perfecto. Gracias, Cristian, por la buena onda. Escuchame, ni cuando vino el chino Maidana vi tanto movimiento de cámara. Hay mucho movimiento, mucha gente acá. Bueno, en fin. ¿Puedes decir que por primera vez se pusieron a laburar? Sí, sí. ¿Qué te pasa? Con lo que sale la ¿Qué te pasa? ¿No?